¿qué tal? ¿Cómo han? Quedó bajo esto, mira, subilo, subilo. Pero ya que piensan que soy un enano así por la televisión. Sí, a veces la gente cuando te ve en la calle dice, yo pensé que era más bajo, porque la televisión es cuadrada. Yo soy re flaco, rubio, de ojos celestes, mido 1,95 m. Bueno, pero para, en cuanto suban el micrófono. Ahí está, Mavi lo tiene más claro. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Hay de todo esta semana. Ahora mucha gente se fue de vacaciones, increíble, como si lo merecieran. ¿Saben que Alicia Kirchner y Rodríguez Saá faltaron a la reunión de todos los gobernadores con el presidente? Porque los dos están de vacaciones. Alicia se tomó 10 días de licencia y se fue de paseo a Europa. Ahí la tenés, en España. Se fue con unas amigas, después la fotografiaron en la cola de un aeropuerto a punto de volar hacia Viena. O sea, eran las chicas de No Sex and the City. Ahora, Alicia está ahí y mirá lo que pasa en Santa Cruz. Los docentes paran el lunes por despidos encubiertos. El sindicato de petróleo y gas privado está en estado de movilización. La esposa de Máximo tuvo un escrache a la salida de un restaurante. Hubo paro de médicos por atraso en los salarios. Rajaron al gerente ejecutivo de YPF después de una auditoría. Alicia, camino a Viena. El Alberto Rodríguez Saá viajó a Roma. Nicolás Fuster, un usuario de Twitter, subió una foto desde allá en la que se ve al gobernador de San Luis, ahí lo tenés, desayunando en un barcito. Y el Adolfo, el hermano, para no ser menos, está en las Bahamas. Como él mismo dijo en un video, porque es viernes y el cuerpo se lo pide. Ahí lo tenés. Se lo ve feliz, ¿no? Ganó de pedo la elección regalando licuadora. Fue una cosa muy impresionante. Bueno, Alejandra Minichelli, hablando de familiares, salió a hablar. ¿Quién es Alejandra Minichelli? La esposa de Devido. Dice que Julio tiene mucho para contar. No aclaró si se refería a dólares o a euros. Y declaró que, esto es increíble, esta gente es de teflón, es una cosa, que no son personas de fortuna. Y que sin el sueldo de diputado del marido, tiene problemas económicos. O sea que nosotros queríamos pedirle, en nombre de Alejandra, vayan sacando, vamos a hacer una vaquita, ¿eh? Vamos a poner todos. Devido, entre tanto, sigue en la cárcel con el tratamiento para la diabetes, contraída durante los años de plata dulce. El resto, el chequeo médico lo dio bien, salvo que nunca le pudieron encontrar escrúpulos en el examen. Maradona, en el medio de esto, firmó un contrato millonario con Maduro en Venezuela para comentar los partidos del Mundial de Rusia. Diego se llamó a sí mismo soldado de Maduro y va a cobrar una tonelada de dólares. Lo curioso es para hablar en Venezuela de un deporte que en Venezuela nadie juega. Claro, porque en Venezuela juegan béisbol. El fútbol no es para nada popular. Encima, los venezolanos no clasificaron. Y la situación social es espantosa. Y le están pagando un fangote de plata a Maradona para comentar el Mundial. Bueno, hablando de Maradona, Víctor Hugo, por su lado, se quejó porque el grupo Indalo de Cristóbal López no le paga el sueldo. Y hizo algo que después hicieron otros. Reclamó al Estado que interviniera las radios del grupo para solucionar la situación. Algo similar dijo anoche Reinaldo Siete en la entrega de los Martín Fierro de radio. Están al tanto de lo que está pasando, ¿no? Se está cayendo el grupo Indalo. Si yo fuera Cristóbal, no sacaría un crédito a más de una semana, porque no creo que lo pueda pagar. Capaz 2 semanas. Es bastante probable que vaya preso. Tiene una deuda que él no puede pagar, aún vendiendo todo lo que tiene, con la AFIP. ¿Se acuerdan que esto es una deuda por haberse quedado con impuestos, no por evadir? La nafta tiene un componente de impuesto que quien vende nafta tiene que retener para darle al Estado. Bueno, no le dio al Estado esa guita. Esos son ahora 12.000 millones de mangos, es muchísima plata. Y Abad, con razón, no quiere autorizar ninguna operación de venta de nada hasta que primero no garpe. Y ahora empieza toda una historia. Estamos hablando de un montón de empresas. Hay empresas de aceite, empresas de petróleo. Tiene 17.000 empleados, Cristóbal. Hay una participación minoritaria en los casinos que es alrededor del 20%, 17%, que igual es mucha plata, ¿no? Y un montón de medios. C5N, Radio 10, Radio Vale, Radio Pop y otras radios.
Ahora, ¿es un delirio? Realmente creo que el Estado tenga que estatizar esas radios. Son radios privadas. Encima, el discurso es extorsivo, porque los que están pidiendo eso dicen el Estado tiene que garantizar la pluralidad de voces. El Estado tiene medios en los que puede garantizar la pluralidad de voces. Radio Nacional, Radio Municipal, Canal 7. Son medios que ya están. Si quieren pluralidad de voces, está bueno que se plantee ahí la pluralidad de voces. Ahora, nacionalizar en este país donde hay casi un 30% de pobreza, radios, me parece que es un delirio absoluto. Estamos viendo ahora cómo se derrumba el aparato de propaganda acá, que es algo que le venimos contando hace años nosotros. A mí me llama la atención anoche en el Martín Fierro de Radio cuánta gente empezó a hablar del tema. Yo no escuché a nadie de casi todo lo que hablaron a hablar del tema hace 5 años. Muy poquitos hablamos del tema hace 5 años. Y contamos quién era Cristóbal, cómo era la estructura, que eso en algún momento se iba a caer, porque muchos de los medios, cuando los tenía Haddad, eran exitosos, pero después se cayeron. Y la única manera de bancarlos era con pauta oficial, con guita del gobierno. Guita desproporcionada, que ningún gobierno le daría, porque si una radio está, no sé, 14ª, no le podés dar lo mismo a una radio que está primera. Según la gente a la que quieras llegar. Se supone que son mensajes del gobierno. Cuanto más gente llegue, mejor. Bueno, esas radios se mantenían artificialmente. Ahora se están cayendo. Ahora el gobierno dejó de manejar la pauta con ese criterio y los medios finalmente se caen. El tema es si ellos, si Víctor Hugo, Reinaldo u otros, podrían hacer periodismo militante en otros medios privados. Pero insisto, no me parece justo que el Estado gaste guita para pagarle el sueldo a Víctor Hugo. No. Que consigan laburo en otro lado. Bueno, hablando de medios, dejó de funcionar otra cosa que fue un invento del kirchnerismo. ¿Se acuerdan del IBOPK? En un momento, como nosotros medíamos mucho, el gobierno decidió crear un IBOPE que dijera que medíamos menos. Nosotros y otros programas de distintos canales. Fue así, fue tal cual. A nosotros por el IBOPE nos daba 15, CIFEMA, que era esta medición, daba 11. Pero una cosa totalmente estúpida, que solo le importaba el microclima, a ellos mismos y a 4 más. Para eso gastaron 50 millones de mangos. Otro tema también a pérdida, lo hacía la Universidad de San Martín. Porque no lograban que ningún medio se los comprara. ¿IBOPE? ¿Cómo vive IBOPE? Los medios le garpan. A CIFEMA le garpaba el Estado. Entonces, 6, 7, 8, hacía 2 puntos. CIFEMA le ponía 6. Y estaban todos contentos. Y hacían como que eso era cierto. Una especie de diario Irigoyen bancado por nosotros. Bueno, obviamente eso se cayó porque no hay fondos. No sé si en el caso de CIFEMA, Víctor Hugo y Reinaldo también quieren que el Estado nacionalice CIFEMA y lo siga bancando. Otra, el Turco Aziz. ¿Qué personaje el Turco Aziz? Ya vimos que la viene pifiando con todos los pronósticos. Este fue el último. Mira, dijo el otro día que un perito de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había confirmado el ahogamiento intencional de Maldonado. Ahí está el tuit del propio Turco. Tardó un día en desmentirse a sí mismo. Al otro día, Aziz retuiteó un comunicado de la CID. La CID desmiente pericia. Sin aclarar, yo el día anterior dije otra cosa. Es genial. Ojo con eso de Maldonado, lo vamos a hablar cuando suceda, pero en 2 semanas van a estar los resultados definitivos de la autopsia de Maldonado. En la autopsia de Maldonado participaron 50 peritos, 50 peritos, puestos por la oposición, por el Estado, observadores internacionales, bueno, de todo. Hasta ahora lo que se sabe es que no tenía ninguna herida externa en el cuerpo, por lo cual no tenía golpes de ningún tipo, por lo cual ahogamiento intencional es un delirio, porque si a vos te meten la cabeza en el agua, alguna marca queda del tipo haciendo fuerza sobre tu cabeza, es obvio lo que estoy diciendo, pero para que quede claro. También se supo que estuvo más de 2 meses en el agua. Esto ya trascendió de la pericia. O sea, por lo que se sabe hasta ahora, Maldonado se ahogó.
Esto, por un lado, es tranquilizador en el sentido de que, bueno, no fue desaparecido por el Estado. Está bueno que eso haya pasado. Ahora, ¿qué va a pasar con todo lo que se hizo con Maldonado? El CELS armó una campaña internacional diciendo que Macri era la dictadura y que lo desaparecía, y que desaparecía gente. Todos hablaron de la gendarmería. La familia dijo que lo mataron. Los testigos falsos, los tipos que declararon, yo vi cuando se lo llevaban. Yo estaba ahí y vi cuando se lo llevaban. Yo vi la camioneta, yo vi esto, yo vi lo otro. ¿Los van a procesar? ¿Cuánto tiempo estuvimos con el tema de Maldonado? 2 meses por lo menos, o 3. ¿Hubo marchas en la calle? Un montón de gente que de buena fe salió a decir qué pasa con Maldonado. Los maestros dieron clase en los colegios. Los maestros dieron clase en los colegios diciendo dónde está Maldonado. ¿Se van a parar los maestros ahora delante de los chicos a decir que se equivocaron? Tendría que pasar, porque si no es todo un delirio, cualquiera puede decir cualquier cosa. Y no importa que la realidad marque lo contrario. Es un delirio, realmente es un delirio. Y lo peor es que a medida que esto avanza, yo veo declaraciones como de mucha gente que hubiera querido que hubiera desaparecido, ¿me entendés? Para no defraudarse a sí mismo, para no defraudar su idea de complot, digamos. Pregunto, ¿alguien va a pedir disculpas por mentir y manipular como se manipuló? Es importante que lo hagan los que en su momento llevaron adelante esto, porque si no, nada va a ser más confiable. ¿Por qué va a salir la gente a la calle si a lo mejor pasado mañana en verdad desaparece un tipo? ¿Qué le van a decir los maestros a los chicos? A mí eso me parece súper importante. Bueno, lo que pasó fue lo que pasó en su momento con los chicos de Noble, devuelvan a los nietos. Se demostró que no eran y nadie nunca dijo, perdón, discúlpenos. Bueno, esto es lo mismo o peor, porque en realidad esto fue mucho más intenso y más breve. Vamos a hablar de eso cuando pase, que va a ser en 2 semanas. Yo espero que todavía estemos en el aire. Nos quedan 2 programas más de PPT, este, o sea, el domingo que viene y el otro. Gracias a Dios, porque me quiero ir a la mierda. Bueno, la procuradora de salida, Alejandra Gil Carbó, viajó al Vaticano a participar de una cumbre de procuradores y crimen organizado. No está claro por cuál de las dos partes fue a la cumbre. Acordate que Gil Carbó nombró a más de 1.500 personas en los últimos años. Esta semana circuló en Twitter que otro de los nombramientos fue el de Pablo Echarri, que cobraba 45 lucas por mes para dar clases de actuación a funcionarios de la justicia. Algo útil, como todo el mundo se imagina, para cualquier fiscal, ¿no? Bueno, en el medio de esto, en el Vaticano, el Papa prohibió el uso de celulares mientras habla. Está muy bien, yo hago lo mismo, no quiero que acá nadie esté hablando ni nada. En la plaza o en la basílica, y prohibió también la venta de puchos a los empleados religiosos y diplomáticos. O sea que en el Vaticano, a partir del año que viene, no se puede usar celulares, no se puede fumar y no se puede abusar de menores. El Vaticano ya no es lo que era. Esto hay que reconocer. Y hablando de abuso, esto es terrible. La Municipalidad de Berazategui denunció ante la justicia y suspendió a un empleado que fue registrado por las cámaras de seguridad mientras tenía relaciones sexuales con un pony. Adentro del establecimiento de zoonosis. Está bien que haya respetado el hábitat, ¿no? Pero no sacarlo a otro lugar al pony hubiera sido violento. Los voceros municipales adelantaron que sería despedido salvo que le proponga casamiento al pony. El tipo tiene una causa por crueldad animal, porque hay un tema que es que zoofilia no está tipificado en el Código Penal. Entonces, bueno, como delito, entonces le hicieron una causa por crueldad animal. Bueno, esta noche, PPT, te vamos a mostrar, esto es muy terrible y está bueno poder dar los nombres de los jueces y ojalá todos los recuerden. ¿Quiénes son los jueces que nos ponen en peligro? O sea, los jueces que liberan presos, que esos presos después salen y matan. Hay un montón de casos, no es solo Villafañe el que liberó a quien mató a esta chiquita de 12 años. Hay muchos más. Y vos sabés que en la mayoría de los casos, el servicio penitenciario, curiosamente, que no es un arma prestigiosa, digamos, recomendó que estos tipos no salieran. O sea, los carceleros dicen no los saquen y los jueces, inspirados por Zaffaroni, los sacan igual. ¿Y qué pasa? Violadores que vuelven a violar, tipos que a lo mejor no habían matado y matan a las 2 semanas. O sea, es realmente muy terrible. Vas a ver todos los casos, vas a escuchar
a los familiares de las víctimas diciendo, por ejemplo, el juez es tan asesino como el que disparó el arma. Tiene razón. Y después te vamos a mostrar cómo Argentina se convirtió en una suerte de empresa que presta servicios a los narcos. Se hubo como tres etapas con el tema de los narcos. Durante la época de Menem se instaló el lavado de capitales de los narcos. Durante la época de Kirchner se instaló el narcotráfico. Se multiplicó por mil. Pero también se diversificó y ahora le damos facilidades logísticas a los narcos. O sea, Argentina está organizada como para darle transporte, infraestructura, etc. Cárceles VIP, pasos fronterizos sin control, complicidad en la aduana, etc. Lo llamamos a eso Argentina Narcoservicios S.A. Esta noche en PPT. Vení.